Comuna de Los Espejos, Santiago. ¿Desde cuándo que tomaste? Emanuel toma desayuno con Catalina, su mamá, y su primo Johan. Lo mismo que tú, po. Nunca tomáis té, pero cuando te vengan a tomar cositas calientes, aquí tomáis el milito caliente. Tengo hambre. Tienes mucha hambre. Como mamá, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Inicia el capítulo con las y los alquimistas en primer plano. Mira, aquí tengo una foto de Emanuel cuando estaba recién... Alquimistas, niños y niñas transforman el mundo. Pero no se le nota sus piernas, ¿viste? Como que tenía estirado. Catalina muestra fotos de Emanuel. Ahí está usando un sitting. Es para que no se le abrieran tanto sus piernas. Mira. Ahí tiene meses nomás. Aquí está, lo disfrazamos para la noche de Halloween. Mira, ahí está tirando besitos. Ahí estaba comiendo chocolate. Mira, ahí va con el papá. El papá lo lleva. Cuando supe que estaba embarazada, fue para mí lo más lindo. Y cuando nació el Emanuel, se me vino el mundo encima. Porque nació él y dijeron qué posibilidad de vida no tenía. Y eso me dolió en el alma. Y todavía me duele porque todavía vivo con miedo. Yo no duermo tranquila, él va a jugar todo, pero no, miedo a que reciba un golpe mal puesto y el Emanuel ya no la cuente de nuevo. Mira, aquí el Emanuel tenía el pelito largo. Él tenía 4 años, ¿no? Nunca le íbamos... Paulo, papá de Emanuel, nos sí, muestra una foto de él. Ahora ya está peladito. ¿Cierto? ¿Ya no te gusta el pelo largo ahora? Me da calor. Me da calor. Nosotros sabíamos que él venía con problemas. Él... Contra todos los pronósticos, él salió, él tenía como con 8 enfermedades de base. Corazón, pie equino, si te las nombrara en este minuto, el gastro, venía hasta con un meningocele, y gracias a Dios se le estancó, y una hidrocefalia, estuvo a punto de darle una hidrocefalia también. Pero gracias a Dios todo se quedó ahí. Y ahora... Lo disfrutamos, lo único que hay que hacer es disfrutarlo porque él es único, yo te digo, él es único, yo. Para mí él es único. Yo sé que hablo como papá, pero para mí es único. Porque nunca, nunca le queda nada grande. Nunca. Él siempre sale adelante, que le decís que haga un ejercicio, que haga esto, que haga lo otro. Nada le queda grande, solamente él tiene muchas ganas de todo. Y eso es lo que me da más fuerza, ¿no? A todo. Catalina, junto a Johan y Emanuel en su patineta, se dirigen al paradero de micros. Llega la micro del recorrido 121, conducida por su papá. Catalina toma a Emanuel y se suben todos a la máquina. Me acompaña a todo, a cualquier lado que vaya. Me acompaña. Mi papá también me acompaña a todos lados. Yo lo quiero, igual lo llevamos bien. Antes, cuando estaba chiquitito, cuando me quedo a dormir en la cama de él, cuando estaba chiquitito no dormía en medio. Yo me dormía en el pecho de mi papá. Y igual yo lo quiero mucho y eso. Mi papá igual se levanta como a veces se tiene que levantar como a las 4. Y llega, a veces cuando llega tarde, llega acá como a las 5 o 4 de la tarde. Y, pero cuando llega justo a la hora, está como a las 3, 2, 2:30, acá en la casa.
trabajo en el Transantiago hace varios años. Y la rutina mía es más, ya estoy acostumbrado a que levantarme 4:30, 5 de la mañana todos los días, porque trabajo puras mañanas. Y la rutina más es que hago el mismo recorrido todas las veces, todos los días. Mi recorrido empieza acá de Los Espejos, termina en Mapocho, en el Parque Forestal. Ya más que una rutina, yo creo que es un placer para mí trabajar en eso que me gusta. De hecho, yo hasta el Emanuel a veces, cuando no había pandemia, él se iba para la Avenida Central y me lo llevaba a Mapocho, dábamos vueltas. Anteriormente trabajaba en una recorrido que era cancelado manual, o sea, con dinero, en las liebres Padre Hurtado. Y ahí también pasaban conmigo. Todos siempre hemos sido bien unidos. Emanuel, Catalina y Johan se bajan de la micro y emprenden el camino de regreso a casa. La patineta del protagonista se desliza por una banca mientras aparece el texto. Emanuel tiene 9 años y con su patineta recorre Los Espejos. Esta es una cosa que me gusta hacer, es TikTok. Primero prendemos el aro de luz. Ahora como un TikTok. Este es sin sonido porque es como un efecto. Emanuel deja su celular en el aro de luz, hace una mueca y saca una foto para TikTok. ¡Qué bonita vista, pero! Algo más hermoso que esto no habrá. Ya sé qué. Él empezó chiquito porque a mí me gusta mucho el fútbol. Jugaba, iba a jugar y lo llevaba. Su pasión era acompañarme. Y empezó a jugar a la pelota, como jugaba en cancha de pasto. Él iba, se ponía y jugaba. Igual no teníamos, que teníamos mucho miedo por su espalda, porque él tiene una infinidad de enfermedades. Entonces teníamos miedo que se contorsionara, pero él se tira igual que un arquero. Si tú lo ves. En una cancha del barrio, Emanuel juega la pelota junto a sus amigos y amigas. ¡Ahí mismo! ¡Fuera, ahí va! ¡Ya! ¡Ahí bien! ¡No! ¡Ya tiene el juego, arquero! ¡Se le cueste! Lo primero que me empezó a gustar fue fútbol, porque mi hermano, el mayor que vive acá conmigo, antes era arquero. Y ahí me empecé a inspirar, me empezó a gustar. Después pasé a jugar arquero. Después ahora juego arquero, pero. Emanuel continúa jugando mientras le da indicaciones a sus amigas y amigos. ¡Vaya, para adelante, sí, para adelante! ¡Para adelante, para adelante! ¡Ya! ¡Acabamos, tranquilo! ¡Casi me caigo! Mi papá. ¡Ya! ¡Suban! ¡Juega con el A3! ¡Juega con el A3! ¿Y cómo empecé a jugar basketball? Porque antes había un taller acá en la cancha
la noche que jugaba básquetbol. Yo, y el profesor me llevaba a mí en la sierra porque ahí no sabía jugar básquetbol. Y él me dijo, ah, entonces tú eres discapacitado. Yo tengo un amigo que juega básquetbol con discapacitado. Y ahí empecé a conocer a mi profesor de básquetbol. Y ahí empecé a jugar. El alquimista practica tiros en el aro de básquetbol. La ropa. Y ahora sí. Cuando fue a jugar básquetbol por primera vez, se sacó la mugre. Y la mamá saltó rejas, saltó toda la muralla y llegó inmediatamente hacia él. Y él que me dijo, mamá, estate tranquilo, si estoy bien. Pero mi corazón lo tenía aquí en la lengua. De verdad que lo tenía en la lengua. Del miedo que le haya pasado algo. Pero se cayó de la silla de ruedas, cayó al suelo. Pero dice, con la ayuda de su amiga Ignacia y su papá, continúa realizando tiros al aro. Sentí incómodo porque no lo conocía, pero después de 3 meses ya me empezó a gustar más y por donde me gusta tanto el básquetbol, hace 3 meses atrás cuando seguía los campeonatos, yo empecé a sacar mi buena nota en la escuela porque mi mamá me dice que si no me saco buena nota en la escuela, no voy a poder ir a entrenar, a jugar los campeonatos. Entonces, yo empecé a concentrarme Deslizándose sobre su patineta, Emanuel realiza un circuito de conos y finaliza lanzando la pelota al arco. Hace flexiones, hace de todos los ejercicios. Entonces, yo no te niego que fue muy temeroso al principio. Pero después nos acostumbramos y ahora nos da lo mismo. Lo dejamos solo. Él siempre anda ahora haciendo cualquier deporte. Siempre anda la pelota, está cuando el barco está saltando la elástica, que anda corriendo, que juegan a la expandida, que al pillarse. Que... No te digo, no hay límite, no hay ningún paralelo. No, él lo hace todo. Él hace una vida normal. Y de eso nos sentimos orgullosos. En el patio de su casa, Emanuel se da pases junto a su primo Johan. Aparece inmóvil la pelota de fútbol mientras se despliega el texto "Heredó su amor por el fútbol" de Paulo, su papá. Acostados en el sillón, Johan y Emanuel juegan Free Fire en sus celulares. Sí, acá tengo todas mis amistades, mi primo está cerca, otro primo también. Conozco la calle de acá, tengo una plaza acá afuera, otra al frente, otra acá al lado. Y acá tengo todas mis amistades. Cuando llega mi primo, vimos igual un rato tele, jugamos y después lo vamos para la cancha. Emanuel recorre el barrio en su patineta. Lo conocen tanto aquí la población, los chiquillos, que nunca lo han dejado de lado. Sus piernas son la patineta. Y él juega la pelota con niños grandes. Él con niños 15, 16, 17 años se pone a jugar de 12 años. No hay límite, o sea, fue un... Sentado sobre una mesa de ping-pong,
Emanuel juega con sus amigos y amigas a lanzarse la pelota en la plaza. Asumir, mi señora cayó en depresión. Estuvo bien jodida. A raíz de eso mismo, a ella se le declaró un aneurisma. Ella estuvo grave en el hospital. Estuvo el 4 de agosto del 2015. El Emanuel tenía casi 4 años. Estuvo mi señora en el hospital. Y entonces yo asumí el rol de papá y mamá también. Pero con la ayuda de mi hija, que gracias a Dios es un 7. Y mi hijo tenía el pelo muy largo. Mi hijo tenía el pelo, casi lo arrastraba al piso cuando estaba en el hospital su mamá. Y él de chiquito fue muy despierto. Él con 4 años dijo, prometió a Dios, solo delante en el hospital, que si la mamá salía del hospital, él se cortaba el pelo. Tengo fotos por ahí donde sale con el pelo largo. Y sabes que mi señora salió del hospital y lo primero que hizo él fue cortarse el pelo. Me molesta mucho para mí. De verdad, del momento en que si yo salgo, él va a la cancha, él no se da cuenta. Mamá, ¿por qué me seguí? Él va a comprar un cubo y yo lo sigo. Él va a la cancha y yo sé con quién está, yo me devuelvo, pero yo lo sigo. Porque mi Manuel le... Es mi aire, es mi corazón, son mis piernas, son mis brazos, es todo para mí. Yo sin el Emanuel no soy nada. Aparece el aro de básquetbol mientras se despliega el texto. Desde los 6 años practica básquetbol adaptado en el Club Los Leones. En primer plano aparece el loro de Manuel. Emanuel alimenta a su tortuga. Lo que a mí me gustaría trabajar veterinario. Para estar con los perritos porque a mí me gustan los animales. La tortuga. Y porque hace poquito se me murió un hámster. El protagonista mira dentro de la pecera a su tortuga. Por eso quiero ser veterinario. Sí, pero se le va a salir igual. Como un gota de agua. Sí. Se pegó. Me siento orgullosa. Orgullosa porque el momento que él tiene una silla, una bicicleta de mano que se le hizo el Ezequiel y yo lo vi cuando no hacía nada, o sea, para allá, para acá, y ahora tú lo veí y vuela en la bicicleta, vuela en su bicicleta, vuela en la silla de ruedas, vuela en la patineta y velo jugar a la pelota, pero y que todo lo quieran. Yo me siento pagada. No puedo. Emanuel, sobre la mesa de ping-pong de la plaza, cabecea la pelota de fútbol. Dile, Emanuel. El Emanuel es como un mundo aparte, un mundo de cuidado, de preocupación. Yo sé que mi hija se puede valer sola, pero el Emanuel siempre va a tener limitaciones. A lo mejor él va a saber desenvolverse, pero no al 100%. Entonces, mi esposa, cambiamos, como te digo, los dos con él.
cambiamos muchas cosas. A lo mejor antes peleábamos mucho. Y él llegó como a ordenar la vida de nosotros. Como a decir, ya paren, ahora se van a preocupar de mí. Yo voy a ser el centro de la casa. Y eso así. Como te digo, la expectativa la llenó al 100% mi hijo, porque nosotros teníamos mucho temor a que se lo fuéramos a perderlo, como nos decían los médicos. Y hasta el día de hoy, pero ya sin tanto temor. Siempre hay un poquito de... Y siempre he dicho, la mochila no se la da Dios a quien no se la puede. Yo creo que nosotros los pudimos... Otra vez en la cancha, Emanuel juega junto a sus amigas y amigos a la pelota mientras aparece el texto. Este alquimista ama a los animales y sueña con ser médico veterinario. ¡Ya quiero! ¿Dónde estoy? En una banca se sientan Paulo, Catalina, Amory, hermana de Manuel, y por último, el protagonista que llega en su patineta. Su hermana lo toma en sus brazos y la familia se besa y abraza. Thank you.